tal? ¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 minutos aquí por Canal 20, el canal abierto y gratuito para todos. Mi nombre es Silvana Bessi. Vamos a desandar noticias ya en vísperas a lo que va a significar el festejo por el cumpleaños de la ciudad de Ceres. Hay muchas actividades durante este próximo fin de semana. Por supuesto que nosotros con Canal 20 vamos a estar allí. Saludamos a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestro director Gustavo Quinteros, quien está haciendo la puesta al aire. Y ya nos vamos a meter literalmente en todo el camino informativo y es por eso que ya lo recibimos a Adrián, que llega con los títulos del deporte. Muy buen mediodía para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Canal 20 Noticias, bienvenidos a este viernes, como decimos siempre, antesala de un fin de semana realmente muy, pero muy atractivo, teniendo en cuenta que esta noche comenzará a resolverse el torneo de apertura de la Asociación Noroeste Santafesino de Básquetbol. Bandera será sede de esta competencia, semifinales, a la hora 20, primero contra cuarto, a la hora 22, segundo contra tercero, Atlético Tostado Central, Uniones Juventud, Atlético Ceres, respectivamente, el domingo a primera hora por el tercer y cuarto puesto los perdedores, un rato más tarde a las 20 van a jugar los ganadores para concluir el primer 50% del presente calendario deportivo. Hablaremos de fútbol, de la Liga Regional Ceresina, porque el domingo se va a jugar parcialmente la fecha 16, ya la quinta de las revanchas. Digo parcialmente porque Atlético Tostado y Central comenzarán a jugar la Copa Santa Fe y por supuesto los respectivos partidos de ellos contra sus rivales se van a jugar recién el próximo día miércoles. El domingo tendremos al Rojo jugando en Tostado visitante de San Lorenzo y este certamen provincial que tendrá el partido de ida a la hora 16 en el estadio Adolfo Carlos Maero, Aurinegros contra Verdes. Recuerda, la semana pasada dijimos el primero de tres partidos consecutivos que ambos tendrán que llevar adelante. El primero, el del domingo anterior, con la victoria del conjunto del Norte por 4-0 por la competencia liguista y estos que vienen por la Copa Santa Fe. Hablaremos de movidas solidarias, esta gestión que lleva adelante la filial Atilio Costa Febre de nuestra ciudad. Hablamos de River Plate, que comienza una campaña para respaldar a dos personas con diferentes problemas. Ayer charlamos, hemos estado en la sede, hemos estado en la filial, dialogando con Freddy Giuliano de Ercilia y también con Marcelo Cerda, ambos simpatizantes de River, pero más allá de eso, cuentan lo que llevan adelante y este sorteo, esta iniciativa que tendrá como premio una camiseta de Boca, una de River, firmada por los planteles profesionales de ambas instituciones. En un ratito contamos esto y por supuesto con la expectativa grande de vivir días muy, pero muy trascendentes con Canal 20 Ceres y los micrófonos puestos, con imágenes exclusivas como testigos presenciales. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. Los títulos de periódico El Informe, lo que tenemos que saber en un minuto aquí, el portal informativo de la ciudad de Ceres. Y
piden que se extienda la emergencia agropecuaria en la provincia. Se realizó una reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Santa Fe, que está integrada por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Economía, la Mesa de Enlace Provincial y el INTA. Discapacidad piden que la obra social provincial respete el nomenclador nacional de prestaciones. Hubo críticas de todo el arco político por las demoras en los pagos y los reconocimientos inferiores a los tarifados. Otra vez habilitan en municipios y comunes santafesinas a usar la mitad del fondo de obras menores para gastos corrientes. El Gobierno Nacional busca que las provincias se adhieran al 911 Federal. Se trata de una iniciativa para mejorar la seguridad en todo el país a través de la actualización tecnológica del Sistema Federal de Atención de Emergencias de Alcance Nacional. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego, número 9316. Todos los sorteos, Kini 6, Loto, Brinco, Tómbola Express. Los horarios de Agencia Lofiego de 8 a 14 y de 15:30 a 20:45. Agencia Oficial Lofiego de Facundo Lofiego en Hipólito Vieites 136. Hacemos educación. La educación es el camino hacia la libertad. Es la llave que abre la puerta hacia un futuro lleno de oportunidades. En Rosario y su zona de influencia, finalizamos 9 nuevas escuelas, entre las que se encuentran 5 jardines, 2 escuelas secundarias y 2 institutos superiores. Y tenemos en plena construcción 13 nuevas escuelas más, entre jardines de infantes, primarias, secundarias y nivel superior. Y otras 12 grandes obras de mejoras edilicias, que incluyen 7 escuelas primarias y 5 secundarias técnicas. Pero no son solo números. Son muchos chicos y chicas rosarinas que tendrán mejores condiciones para estudiar y para aprender. Es por ellos que trabajamos. Es por ellos que lo hacemos. Esta noche vamos a cerrar el ciclo de cine de Ryan Gosling y con una bomba de sus películas, que es Diario de una Pasión, aquí en el grupo de Canal 20 Seres en Facebook. En algún momento habíamos puesto una encuesta de cuál era el mejor beso del cine y bueno, han elegido nuestros televidentes el beso de la historia de amor de esta película. Así que el adelanto, Diario de una Pasión. Lo voy a dejar y no necesito que me digas a quién tengo que amar. ¿Lo amas? Sí, papá, lo amo. Esta noche, cerrando el espectacular ciclo Ryan Gosling, la tremenda Diario de una Pasión. En una residencia de ancianos, un hombre lee a una mujer una historia de amor escrita en su viejo cuaderno de notas. Es la historia de Noah y Ali, dos jóvenes adolescentes de Carolina del Norte que, a pesar de vivir en dos ambientes sociales muy diferentes, se enamoran profundamente y pasaron juntos un verano inolvidable antes de ser separados, primero por sus padres y más tarde por la guerra. Cerramos el ciclo Ryan Gosling con Diario de una Pasión, esta noche a la medianoche por Canal 20 Seres, el canal abierto y gratuito para todos. Te escribí 365 cartas. Te escribí todos los días durante un año. Nunca te dejé de amar. Y esto aún no... De los pájaros, no compre una jaula, planta un árbol. ¿Sabe por qué estamos plantando un árbol? Porque son los pulmones de la ciudad y parte de nuestra.
nosotros. Anoche, en el Comité Radical, se realizó la presentación de los precandidatos a concejales de Unidos para Cambiar Ceres, esta lista que está justamente amparada por la intendente Alejandra Dupuy, esta lista de precandidatos a concejales que está encabezada por Juan Pablo Julier, Jessica Mancilla, Facundo Gorosito estuvieron allí, así que aquí vamos a compartir esta información. Yo en particular quiero primero agradecer mucho a mi equipo de trabajo, el que me acompañó en, en esta primera gestión, y me emociono porque no fue fácil, porque ninguno veníamos de, yo no venía de ser intendenta, venía con mucho desconocimiento en muchas áreas de esta ciudad, que no es la ciudad que me vio crecer, pero sí es la ciudad que yo elegí para transitar una parte importante de mi vida. Es la ciudad donde viven mis hijos y es la ciudad que elijo todos los días y en la que me comprometo a trabajar como lo venimos haciendo, con honestidad, con transparencia, con mucho, mucho sacrificio en algunas cuestiones. Allá por el 2019 me acompañó, yo digo, siempre un equipo técnico de jóvenes y de jóvenes valientes, porque ninguno venía del municipalismo. Yo sí tenía una experiencia en una comuna muy chica como La Rubia, pero veníamos con muchas ilusiones, con muchos proyectos, veníamos con un equipo que se fue consolidando día a día, donde pudimos ver cristalizado un montón de obras que hoy los ceresinos la pueden ver, las palpan, que son tangibles. Y también nos quedaron en el tintero un montón de sueños, un montón de proyectos que también veníamos con ganas de poder ejecutar y que sinceramente no pudimos. No pudimos por diferentes circunstancias. Una pandemia a los 3 meses de haber asumido, una crisis económica como hacía mucho tiempo no se veía en nuestro país, que golpeó muy fuerte a todos los sectores y que el municipio no está al margen de eso. Somos parte de la sociedad que también sufre, la sociedad que también se le complica todos los días poder salir a hacer obras, poder salir a prestar los servicios con normalidad, y poder generar empleo, porque lamentablemente la pandemia y la crisis ha dejado a muchas familias, lamentablemente las más vulnerables, sin trabajo y con muchas necesidades. Y ahí nosotros también estuvimos acompañando esos momentos difíciles de la gente. Nosotros buscamos en el segundo mandato hacer de Ceres una ciudad educadora e innovadora, donde se le dé especial atención al sector productivo, rural, pero también a las nuevas economías del conocimiento. La selección de las 2 carreras de la UTN no fue de casualidad. Una apunta a generar recursos humanos capacitados en el agro y otra para la programación, los 2 ejes de productividad a los que apuntamos. Pensamos en una ciudad transitable y segura. Y en esto hablamos mucho siempre con Efraín. Y nosotros sabemos que tenemos un real déficit en todo lo que es la transitabilidad de la ciudad. Hoy el 70% de las calles de Ceres todavía son, no tienen pavimento. Tienen un ripio, algunas tienen un arenadito y otras son de tierra.
Entonces, nuestro compromiso realmente para los próximos años es tener un plan donde se pueda ripiar el 100% de la ciudad y para que de esta manera la gente que hoy más padece poder entrar o salir los días de lluvia de los barrios lo pueda hacer, que pueda entrar una ambulancia, y esto puede ser reiterativo porque lo decimos siempre, pero hoy es la necesidad más grande que hoy tienen los cerecinos, es poder lograr entrar y salir del barrio sin tener que embarrarse. Transformar los últimos bulevares, el Irigoyen y el Pueyrredón, como se hizo por ejemplo en el Bulevar López. Las obras realizadas del gobierno son integrales, ya que no solo prevén la construcción del cordón cuneta, sino que también el aporte del ripio y también la iluminación LED. Y un punto fundamental es también el arbolado público, que para nosotros es un patrimonio que tiene la ciudad de Ceres. La iluminación LED es sinónimo de más seguridad y mayor eficiencia, a la par que cambia completamente la vista de la ciudad, y esto lo podemos ver en todas las fotografías aéreas que hoy la tecnología nos permite tener, cómo ha cambiado Ceres en 3 años y medio. Hoy literalmente es otra ciudad, tiene otra vista, tiene otra relevancia, y esto la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción haber invertido en todo lo que es el recambio de luminaria LED. Queremos una Ceres que sea verde, por eso se planifica, como se hizo también en otros momentos, todo el tema del alumbrado, del arbolado público. El programa de iluminación LED también lo queremos llevar al 100% de la ciudad. Hoy la iluminación la hemos recambiado 3.400 luminarias, que es un montón de plata, que son muchos millones de pesos, y que todo eso se ha logrado con el aporte de cada uno de los vecinos que aportan a través de sus impuestos. Mi nombre es Juan Pablo Julier, soy contador público, soy militante de la Unión Cívica Radical ya desde hace varios años. Empecé a militar en la Juventud Radical y el año pasado los correligionarios me dieron la posibilidad de ser el presidente del distrito de Ceres. Y hoy, llevando adelante un desafío enorme para mí, que es encabezar la lista de precandidatos a concejales de Unidos para Cambiar Ceres, junto a un gran equipo que conformamos, que representa a diferentes áreas que vamos a trabajar, representa la educación, representa la parte social, representa también la parte barrial y técnica que es necesaria en cualquier tarea legislativa. Agradezco a Ale por la confianza, por permitirme llevar adelante y encarar este proceso, al comité, a la Juventud Radical, a mi familia. A mis amigos, a todos los que desde el principio confiaron en mí, perdón por la emoción. Y bueno, venimos a llevar adelante una propuesta a través del Consejo de un proyecto sostenible de crecimiento para la ciudad, que va a estar centralizado en 3 ejes que ya Ale estuvo mencionando en su discurso, pero que es fundamental: la educación, la producción y la integración. Vamos a trabajar desde el Consejo, en conjunto con Romy y Carlitos, que vienen haciendo un arduo trabajo desde ya hace 2 años, para llevar y transformar el Consejo, hacer un Consejo que abra el debate, un Consejo que se acerque a cada uno de los vecinos, que conozca a las realidades de los vecinos, poner sobre la mesa del Consejo todas las problemáticas y a partir de ahí hacer intervenir a cada uno de los actores en cada uno de los proyectos de ordenanza para darle solución y trabajar en conjunto con el Ejecutivo.
Ceres cumple 131 años y lo celebramos con una nueva fiesta de las colectividades. 14 colectividades nos deleitarán con sus comidas mientras disfrutamos de los bailes típicos de las academias locales. Además, tendremos los shows de los Callas con su carnaval jujeño, Hugo Zavala y sus mariachis y Luciano Yapur con flamenco. La cuota de humor viene de la mano de Popo Chiaveno, artistas locales como Cuarentena, La Encrucijada, Los Alucinantes del Chamamé, Cumbia Noa, Pichi Valenzuela y Lucindo, y La Batucada Maitei. También habrá artesanos y emprendedores. Te esperamos el domingo 2 de julio desde las 10 horas en el escenario del Centenario. Organiza Gobierno de la Ciudad de Ceres. Auspicia Senador Felipe Micli, Diputados Maxi Puyaro y Marcelo González. Minuto de noticias. El presidente inaugura en Santa Fe la vivienda 115.000 desde el inicio de su gestión. Sergio Massa encabeza la presentación de la temporada de invierno en Aerolíneas y Trenes Argentinos. El gobierno nacional pagará hoy vencimientos de la deuda con el FMI. Martín Soria presentará una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy. Establecen el tiempo de difusión con el que contarán las propagandas políticas en televisión. Prisión preventiva para los 7 acusados del asesinato de Cecilia Strisowski. Jujuy, repudio al irregular allanamiento a la casa de Milagro Sala. Vélez recibe a Arsenal por la Liga Profesional con el debut como DT del Gallego Méndez. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Canal 20 Ceres, Radio Verde, el informe medios internacionales. Nos vamos a Puerto Rico. Acompañamos a Brenda Rosa en el Festival Internacional de Tango del Caribe, en la ciudad de Isabela. Facundo Gorosito, Adrián Gustavo Tabela y Silvana Bessi transmitirán en vivo desde el 6 al 10 de julio este gran evento artístico y cultural. Por primera vez, un equipo de televisión ceresino viaja al exterior para cubrir un evento de estas características. Nos vamos a Puerto Rico. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de más. Una ciudad más segura, la construimos entre todos. Si andás en moto, recordá usar siempre el casco. Si te movilizás en auto, el uso del cinturón es fundamental. Si circulás en cualquiera de estos vehículos o bicicleta, siempre debes respetar las señales de tránsito. Además, es obligatorio tener los papeles al día y contar con los sistemas de luces correctos. Evita las multas y retenciones de vehículos. Colabora para que Ceres sea una ciudad más segura en cuanto al tránsito. Contamos con vos. Gobierno de la Ciudad de Ceres. Iniciamos el Canal 20 Ceres, comenzamos a contarte lo que va a suceder en las próximas horas, pero antes hablamos justamente de esta movida solidaria, este respaldo, este apoyo para dos personas que la necesitan. Alguien de Ercilia, que está en el Garrahan, en estos momentos internados, una persona muy jovencita, es un niño, y también esta señora que tiene problemas en su visión, que es de nuestra ciudad. La filial Atilio Costa Febre, del Club Atlético River Plate, que tiene sede en nuestra ciudad, comenzó esta campaña para respaldar, para ayudar a estas personas que lo necesitan. Una camiseta de River, una camiseta de Boca, firmada por los planteles profesionales, están en juego. Y por supuesto, hemos estado nosotros charlando ayer por la tarde con Freddy Giuliano, de Ercilia, con Marcelo Cerda, de nuestra ciudad. Y ellos nos cuentan de qué se trata esto, con rifas y con esta iniciativa que ya está en marcha por las calles de nuestra ciudad y toda la zona norte de la provincia de Santa Fe. En la filial estamos trabajando siempre tratando de no solamente embellecer nuestra filial, sino también hacer actos solidarios, que por algo nos juntamos también muchas veces para realizar este tipo de obra, en este caso una rifa que estamos organizando junto a toda la gente de la filial y bueno, en conjunto con la gente de Ercilia también que vamos a hacer una cruzada por el Día del Amigo. Perfecto. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la gente que se va a respaldar y se va a ayudar? Bueno, del lado de Ceres, a la seño Karina,
que es, tiene un problema en la vista. Bueno, ellos después te van a explicar bien cuáles son sus necesidades. Y bueno, sabemos que la gente de Ceres los está ayudando, pero bueno, nosotros también queremos poner nuestro granito de arena y también a través de las redes sociales. Y bueno, sabemos que hay un chiquito en Ercilia también que tiene un problema, está en Buenos Aires, en el Garrahan, y bueno, queríamos ayudar a estas dos personas en estos momentos por este difícil momento de enfermedad que están pasando, ¿viste? Freddy, esta persona es de Ercilia, ustedes ya iniciaron algo, contame de qué se trata y qué han hecho hasta el momento. ¿Qué tal, Freddy? Este nene tiene 3 años, tiene un tumor en la cabeza y está complicadito de salud, estuvo internado mucho tiempo en el hospital Alacia de Santa Fe, bueno, lo trasladaron a Buenos Aires cuando ya empezaron hace 3 meses y medio con algún tipo de cruzada solidaria, porque la familia es humilde y si bien el nene tiene todo cubierto, la mamá que la acompaña y la abuela no. Y bueno, hubo distintas movidas, nosotros de la radio hicimos una pequeña peña virtual con los grupos de ahí de Ercilia, que por supuesto todos se sumaron y se recaudó una buena cantidad de dinero. Igual los chicos de Fuerza Natural hicieron una por su lado también, y siempre se va haciendo, se va ayudando. El tema es que ahora están en Buenos Aires, al nene lo operaron hace el día 18 y hay que estar en Buenos Aires, tiene para más de 2 meses de internación allá. La mamá tiene que cubrir sus gastos con su abuela, y que son los únicos dos que están allá. Y se torna difícil, vos sabés cómo es la situación. Entonces, bueno, ya la vez pasada, cuando hicimos la peña, Marcelo me llama y me propone algo de que podamos hacer, y sí, a disposición. Aparte, uno es de River, la filial, estamos en contacto siempre, y dijimos, bueno, sí, lo volvemos a hacer, y de la radio le vamos a dar toda la difusión necesaria. Es más, se está hablando, porque la noche que hicimos la peña en la radio, los mismos músicos de ahí, estos muchachos de Ercilia, tiraron la propuesta de a ver si hacemos algo así, pero un poco más grande, al frente de la radio, solidario, y se sumaron todos, dijeron, bueno, si en realidad se va a necesitar más dinero y vamos a apuntar a hacer algo un poco más grande también. Así que bueno, hay propuestas de distintos tipos para hacerlo. Cuando Marcelo me hace la propuesta, me dice, mira, podemos conseguir una camiseta de cada equipo y hacerla firmar para hacer, sí, dale. Y bueno, yo ya hablé con algunos de los amigos de Ercilia, que se van a encargar también de darme una mano a vender. Y bueno, trabajamos siempre, o sea, la radio, yo tengo 16 años de radio y hemos hecho un montón de campañas solidarias de todo tipo. Y bueno, cuando alguien lo precisa, yo siempre digo que la radio tiene un poder increíble entre aquel que lo necesita y aquel que puede colaborar. Así que bueno, somos el nexo en esto, así que bueno, no vamos a mirar por otro lado, muy por el contrario. Marcelo, ¿cuándo se lanzan a la venta los números? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se puede pagar? Bueno, la rifa se lanza justamente hoy, en esta conferencia de prensa. Hemos logrado tener una camiseta de cada equipo, autografiada por el plantel de Boca, por el plantel de River. Acá tenemos, digamos, el bono solidario. Se va a estar sorteando justamente el Día del Amigo. Claramente lo que queremos demostrar, aparte de ser solidario, es un poquito dejar de lado lo deportivo y priorizar este tipo de actos, ¿no? Entonces, por eso, de River y de Boca, el Día de la Amistad termina cerrando, digamos, y esperando, por supuesto, el apoyo de toda la gente, un lindo acto solidario. Uh-huh. Sabemos que la gente de Ercilia, que la gente de Ceres, que la gente de la zona, que la gente de pueblo, digamos, somos muy solidarios y bueno, en esta seguramente van a estar presentes. Exacto. Rivalidad, no enemistad. Momentos buenos, malos en la historia de cada uno, eso está claro. Y por supuesto, más allá del folclore, la cargada, son los más grandes de la Argentina y los que más convocan, claramente. Marcelo, ¿cómo han conseguido la firma de los jugadores? ¿Cómo lo han gestionado? Freddy, bueno, a lo mejor tenés algún dato, o Marcelo, de tu parte. Sí, a través de una de las personas que, bueno, de Iván también, que pertenece también, tiene un contacto en Buenos Aires y bueno, con los jugadores y todo, comentándole este tipo de cosas que estamos haciendo. Nos consiguió la camiseta de River y la misma persona tiene contacto con Boca y bueno, nos consiguió también la camiseta de Boca autografiada por todo el plantel. Camisetas originales, ¿no? Sí, claro. Por eso es que queremos darle este lindo marco para el Día del Amigo, ¿no? Exactamente, Poncio también nos firmó la camiseta, nos mandó un saludo que después se lo voy a estar pasando para que lo pasen en el canal.
Y bueno, cerramos una linda jornada, por eso que hicimos esta movida junto a toda la gente, los periodistas de Ceres y de la zona, para comentarle lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, en un momento me hablaste de los trabajos que habitualmente se hacen. Uno cada vez que viene, ver algún avance en este lugar. Sí, como verán ahora hemos armado los portones, se ha terminado de cerrar el predio y bueno, y ahora estamos gestionando para hacer el techo y el piso. Y bueno, son todas cositas que aprovechando que la gente, que los socios nos colaboran todos los meses, esa plata tratarla de invertir enseguida, viste que hoy por hoy conviene invertir en antes que se desvalorice. Y bueno, la idea es juntar con unos pesitos, ya sea también con las cenas, con a la noche nos juntamos por ir a comer y bueno, va quedando un pesito que también lo vamos abocando a la filial. Hemos terminado el baño de mujeres, la idea por ahí más adelante agarrar el salón y también alquilarlo para los socios, que los socios tengan su lugarcito, digamos, para un festejo. Y bueno, son todas cositas que lo vamos haciendo de a poco porque a veces no es fácil, ¿viste? Freddy, ¿alguien más de Ercilia viene también acá? ¿Se asocia? ¿Viene a ver los partidos? ¿Se junta a comer asados? ¿O tal vez ustedes tienen ganas de hacer algo también allá? Sí. No, lo que pasa es que nosotros, o sea somos muchos, como siempre. Pero el tema es que, o sea, podemos venir, nos invitan a veces y bueno, sí, por ahí se ha dado. Y yo a esta no vine nunca. A la otra sí, pero a esta no vino, que se olvidó Marcelo de invitar. Uh-huh. Pero no, si sabemos que se juntan y demás, así que bueno, cuando uno puede dar una mano se la va a dar. Y bueno, pero tenemos gente de Ercilia que puede ser socia también, así que cuestión de que, así como te lo está pidiendo a vos, de que la gente de acá colabore, tranquilamente uh-huh. podemos venir de Ercilia como un asado. Pero se olvidó de invitarnos, Marcelo. No, un tirón de oreja. Un detalle. Gracias, bueno, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes. Me olvidaba y quería agregar esto. El valor del número de la rifa es de 500 pesos, está por separado. El hincha de River que quiera comprar para ganar su camiseta, claro, y el hincha de Boca está también para comprar por separado. Entonces, esa es una de las formas que vos como hincha de Boca vas a colaborar. Buen detalle. Ganando tu camiseta y el de River. Y sí, y el que quiera comprar los dos, bienvenido sea, porque siempre uno tiene algún amigo, algún familiar, hincha del equipo rival, ¿no? Es así. Aquí estamos, en nuestro querido departamento, como estuvimos siempre, desde el principio. Al lado de nuestros vecinos, de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, de nuestras localidades. Trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del departamento San Cristóbal. Potenciando al sector productivo y generando oportunidades para nuestra gente. Priorizando la educación, escuchándonos, juntos podemos seguir avanzando. En equipo, San Cristóbal puede más. Felipe Miglich, senador provincial. San Cristóbal puede más. Unidos para cambiar Santa Fe. Este próximo domingo, desde el mediodía, la maratón de Dwayne Johnson. Estamos hablando de La Roca. 6 potentes películas para disfrutar desde el mediodía. Le adelanto, Gustavo. ¡Todos abajo! Este domingo, desde el mediodía, maratón Dwayne Johnson, La Roca. Arrancamos con Doom, Puerta al Infierno. Un grupo de científicos en el año 2026 descubrió un portal en las profundidades del desierto de Nevada que conecta con una antigua ciudad en Marte. Seguimos con Jumanji, Welcome to the Jungle. ¡Bienvenidos a Jumanji! 4 adolescentes son absorbidos por un videojuego en el que se convierten en avatares de personajes arquetípicos. Te lo advierto, creo que pego muy fuerte. Sigue Proyecto Rampage. El primatólogo Davis Okoy mantiene distancias con otras personas, pero tiene un sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada, al que ha estado cuidando desde que nació. Buenísima película para ver con niños. Sigue La Imbatible, La Falla de San Andrés.
Una gran catástrofe ocurre en Los Ángeles. El piloto de helicóptero de búsqueda y rescate, Ray, y su ex esposa viajan desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija. Tenemos un cadáver en la playa. No es nuestro trabajo. Seguimos con Baywatch. Es la historia del esforzado socorrista Mitch Buchanan y su choque de carácter con un bravucón socorrista novato. Juntos descubren una trama delictiva local que amenaza el futuro de la bahía. Y cerramos con Jumanji, Next Level. Los jugadores vuelven al ruedo, pero sus personajes se han intercambiado entre sí, lo que ofrece un curioso plantel. Los mismos héroes con distinta apariencia. Este domingo, desde el mediodía, Maratón, Dwayne Johnson, La Roca, en Canal 20 Seres. El canal abierto y gratuito para todos. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Hacemos viviendas. Llevamos entregadas más de 10.000 viviendas. Y con las que están en ejecución, llegaremos a las 20.000 en toda la provincia. Con una inversión de 220 mil millones de pesos, estamos llegando, a través de diferentes programas habitacionales, a cada rincón de la provincia. Ya se finalizaron y entregaron 10.198 viviendas y con distinto grado de avance, estamos construyendo 10.153 viviendas más, lo que permitirá llegar a un total de 20.351 soluciones habitacionales en 268 municipios y comunas de los 19 departamentos de toda la provincia. Pero no son solo números, son muchísimas familias a las que les entregamos las llaves de su casa propia. Cumpliendo su sueño. Es para ellas que trabajamos. Es para ellas que hacemos. Esta noche comenzará a definirse el torneo Apertura de la Asociación Noroeste Santafesino de Básquetbol. A partir de la hora 20 y en bandera van a jugar Atlético Tostado frente a Central Argentino Olímpico, 1-4. Este lugar lo ostenta cada uno después del cierre de la ronda regular. Y a las 22, Uniones Juventud es local frente al Atlético Ceres Unión, 2-3. Así ha terminado justamente la clasificación en la ronda regular de este primer 50%. El próximo domingo a la hora 18, el partido por el tercer y cuarto puesto, donde van a medirse los perdedores de la diagramación de esta noche. Y el domingo ya por la noche, hora 20, los ganadores definen el torneo Apertura. Se cierra el primer 50% del presente calendario deportivo. Para el clausura habrá que esperar todavía una semana más, porque desde el 7 hasta el 9 de julio se va a llevar adelante este torneo interasociativo, para expresarlo mejor, en la ciudad de San Jorge. Lucas Moyano será el entrenador, el actual conductor táctico de San Lorenzo de Tostado. Ya próximamente estará contando la plantilla que nos va a representar en este certamen provincial que organiza la Asociación del Oeste Santafesino. Después del 14, 15, 16 de julio, ya seguramente tendremos competencia, torneo clausura que tendrá un formato similar y que por supuesto va a clasificar del 1 al 6. Recordamos que el 1 y el 2 van a ingresar directamente a este Super 4, el tercero contra el sexto, el 4 contra el quinto, eliminación como ocurrió, lugar que se han ganado los clubes ceresinos para definir seguramente el segundo 50%, si el ganador es el mismo, que en la apertura automáticamente será campeón. Algo ocurrió de manera similar el año anterior con Atlético Tostado. Veremos qué sucede en este año con el baloncesto doméstico, como decimos siempre, en masculino, en la máxima categoría. Es hora de elegir. Elijo experiencia y trabajo por Santa Fe. Elijo Omar Perotti, diputado. Juntos avancemos. Lista 8364. Elijo hacer. Omar Perotti, precandidato a diputado provincial.
Hoy y siempre elegimos el crecimiento, pero con inclusión y desarrollo. Hoy y siempre elegimos Santa Fe. Gobernador Lewandowski, Trana Vice, elijo hacer, lista 64. La Liga Regional Cerecina de Fútbol va a jugar parcialmente el próximo día domingo, la fecha 16, ya la quinta de las revanchas. Digo parcialmente porque a las 4 de la tarde, sin preliminar, van a comenzar a jugar la Copa Santa Fe. Recordamos que es con el sistema mata y mata, ida y vuelta. El ganador automáticamente clasificará y será representante en la próxima ronda. Atlético Tostado es el campeón de la temporada pasada, Central es el subcampeón. Comienzan a jugar en el Estadio Adolfo Carlos Maero el próximo día domingo. Los partidos de ellos, Central frente a Libertad y Atlético Tostado frente a Atlético Selva, lo van a completar el próximo miércoles 5 de julio. La fecha parcialmente, como decía yo recientemente, 14-16 horas, con partidos realmente muy atractivos en reserva y en primera división, donde hay mucha paridad. Tres punteros en el sub-23, Atlético Tostado, San Lorenzo Ambrosetti, Central Argentino Olímpico. Y en la máxima categoría, líder Atlético Tostado, escolta Libertad de Villa Trinidad, Unión San Guillermo y Ferrodó de San Cristóbal. Por eso nos parece que este Unión San Guillermo-Ferrodó en el Estadio Albiazul el próximo domingo es el partido que sobresale realmente en esta jornada. Además va a jugar el Rojo en Tostado visitante de San Lorenzo, en Villa Minetti Esportivo frente a Unión Deportiva Rufó, partido clave, un duelo directo de dos equipos que están en la zona baja y van a enfrentarse en bandera Unión y Juventud frente a San Lorenzo de Ambrosetti. El fútbol de la Liga Regional Cerecina sigue recorriendo y ya metido en la recta final este torneo absoluto 2023. El informe del clima para el fin de semana en nuestra ciudad. Para mañana sábado se esperan temperaturas mínimas de 14 grados, máximas de 22, con el cielo mayormente nublado. El domingo se prevé que las mínimas sean de 14 grados, las máximas de 26 y el cielo esté parcialmente nublado. El lunes las temperaturas mínimas alcanzarán los 18 grados y las máximas los 27. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día. De turno, hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana, Farmacia Albertinazzi, Avenida Mayo 267. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Esto fue 20 Noticias en 30 minutos. Gracias a Collage Multimarcas que me asiste, gracias a Ohana, a Lucila y, por supuesto, a Lucila Espíndola y a Natura de Antonio Figueroa. Quédense con toda la programación que tenemos para este próximo fin de semana aquí en Canal 20 con el especial de la maratón del próximo domingo y nosotros, por supuesto, nos vamos a volver a encontrar el lunes para repasar las informaciones. Gracias por acompañarnos. Chau.